Dios les bendiga, hermanos. Entramos a la alabanza. Adoremos a nuestro Rey. Todas las veces.
yo quiero llenar tu trono de alabanza. Yo quiero llenar tu trono de adoración. Yo quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Yo quiero adorar postrado en tu presencia. Es nuestro.
nuestro Dios y digno de suprema alabanza. Amén. Sean bienvenidos en este momento de adoración y de alabanza. Vamos a alabar al Señor con libertad allá en casa. Dele la mano, un abrazo a la persona que está al lado de usted. Dele un saludo. Y allá para los que están viendo en Facebook, den un comentario, un amén, un gloria a Dios. Es una bendición poderlos tener en esta tarde juntamente con nosotros adorando. Amén. Aleluya. Denle unas fuertes palmas allá en casa al Señor. Y preparen los instrumentos. La fiesta va a comenzar. Suenen las trompetas delante del Rey Jehová. Escucha, pueblo, preparen los instrumentos, que la fiesta va a comenzar. Y suenen sus trompetas delante del Rey Jehová. Háganle fiesta al Rey. Aleluya. Hey. Y a su nombre. Su nombre, por la fuerza de su poder, por lo grande de su nombre, yo por siempre le alabaré. Yo cantaré de sus hazañas, de su gran poder, anunciaré su nombre con gloria, en su nombre una fiesta yo haré. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sobre pandero, sobre trompeta y dolor.
Pues ha llevado todo mi dolor, te ha hecho libre.
del Evangelio, que ha sido gran poder de libertad a la verdad que Dios hay. Hoy levanto el nombre de Jehová y hoy me encuentro en coros, porque lo que siento es salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación en mi corazón. Hoy me encuentro en coros, porque lo que siento es salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación en mi corazón. Gózate, salvación en mi corazón. Hoy me encuentro en coros, porque lo que siento es salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación. Nuestras casas, que Dios es bueno, amén. Si tú lo crees conmigo, confiésalo en esta tarde, que bueno es Dios y para siempre es su misericordia, amén. ¿Cuántos están listos? Y bueno es Dios, 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 y bueno es Dios. Y bueno es Dios. En mi corazón, hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación. En mi corazón, hoy levanto mis pies, y no me cansaré, hay salvación. En mi corazón, cuando pienso en lo mucho que hice,
hizo por mí. Cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero saltar, 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 saltar. Quiero saltar, 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 saltar. Cuando pienso en lo mucho, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. ¡Gloria a Dios! Lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero saltar, 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 saltar. Quiero saltar, 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 saltar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. Grita con gozo. Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. La 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 la. Este pueblo y comienza a sentir su presencia. La 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 la. Y toda la noche se parará cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Él es el Rey. We'll be right back.
bendecimos en esta tarde, oh Dios, porque eres nuestro fiel amigo y estás con nosotros en todo momento. Allí en sus casas, levanta sus manos, sigamos adorando al Señor por unos minutos. Eres tú mi rey y Dios, mi Salvador. Eres tú mi amigo fiel, mi redentor. Thank you.
las fuerzas tú me darás. Te cantaré con el corazón y las fuerzas. Gran bendición de Dios, hermanos, de recibir la bendición del Señor a través de la alabanza, la adoración. Cuando uno comprende y uno entiende lo que es la alabanza, uno se entrega a Dios, porque es la única manera, bueno, no es la única, ¿verdad? Pero es una manera de adorar a Dios. Le abres el corazón, te expresas a Él, lloras con Él, gritas con Él, saltas con Él. Es una manera, hermanos, de expresar nuestra gratitud, nuestro gozo en la presencia del Señor, pero a la misma vez de publicar la grandeza de Dios, de lo que ha hecho en nuestra vida. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por el grupo de alabanza que nos ha estado acompañando ahora esta semana. La semana pasada y antepasada era nuestro hermano Rubén Recino, lo cual también nos está apoyando en el programa de
de Facebook, ¿verdad? Nuestro hermano Ezequiel Recino, con su esposa, nos están apoyando, pero ahora el grupo Alabanza, aquí están los hermanos del teclado, guitarra, nuestro hermano batería, nuestro hermano bajista, nuestro hermano Fernando, y también detrás de la cámara está nuestro hermano ingeniero y director, hermano Emiliano Pascual. Así que hermanos, gracias por estar con nosotros, damos gracias al grupo Alabanza también. Pueden tomar asiento. Y mientras nosotros nos acomodamos también ya, si alguien está por allá en el parque haciendo su carne asada, o verá, aunque no inviten, pero pues ahí comen algo para, por nosotros. Y mientras, escuche la palabra del Señor. Pero antes de todo, quiero mandar un saludo a los hermanos que me aparecen aquí en pantalla, que están apoyando el programa. Tal vez hay alguien más que no alcanzamos mirar, ¿verdad? Porque gracias a Dios de que cada semana que estamos mirando, estamos llegando de 500 a 1300 personas que están mirando el programa semanalmente. Entonces es una bendición del Señor. Mandamos un saludo a nuestro hermano Ezequiel Recino, que está apoyando el programa. También mandamos un saludo también a nuestra hermana Heidi Pascual, esposa de nuestro hermano Emiliano, que también está mirando el programa. Y también mandamos un saludo a nuestra hermana Angie Coronado. Amén. Ya aquí, como estamos en los Estados Unidos, es Angie, ¿verdad? Pero en Guatemala, en otro continente, es Angélica o Angelina, ¿verdad? Bueno, saludos a nuestra hermana. Gracias, hermana, por apoyar el programa. También nuestro hermano Francisco Pascual también está apoyando. Así que, hermano Francisco, gracias. Nuestra hermana también Magdalena Félix. Es mi cuñada, también eso está apoyando. Y también mi hermana María Manuel. Gracias, hermana María, por estar fiel también a este programa semanalmente. Miramos que usted está ahí apoyando este programa, y gracias por sus oraciones y todo lo que ustedes hacen por la iglesia, poder del Espíritu Santo. También tenemos aquí a un hermano que nos está mirando, Kenny Roger, no lo conozco. Pero Kenny, saludos a ti que nos está apoyando este programa también. Y también tenemos gusto también de una hermana, se llama, o hermano, Pérez Florecita, dice. Así que, pues, saludos a Pérez Florecita, que también está también apoyando el programa. También a Miguel López. Miguel López, muchas gracias por apoyar el programa. Y así que sigan orando por esta iglesia, la iglesia Poder del Espíritu Santo. También aquí dice Miguel Efraín Lutzik. Así que un saludo a nuestro hermano Miguel, Miguel Efraín Lutzik. Así que un saludo a nuestro hermano. Y también a nuestra hermana Anaís me imagino Citlali de Mekel. Mekel es una palabra en Canjobal o en Acateco, que traducido al español, Miguel. Para todos aquellos que no saben lo que es el Canjobal. También mandamos un saludo a nuestro amado hermano Francisco Mateo. Hermano Francisco Mateo, ratos de no mirarlos, pero gracias, hermano Francisco, también por su apoyo, sus oraciones. Es un hermano que también lo admiramos, que siempre también ha sido fiel en el evangelio, de años que lo conocemos, nuestro hermano, desde Guatemala para acá, pero ha sido fiel al Señor. Bueno, también mandamos un saludo a nuestra hermana Carmelí John. Carmelí John, mi hermano, así se lee. Y así dice, amén, siervo de Dios, bendiciones. Así que nos manda un saludo nuestra hermana Carmelí John, desde, me imagino si es aquí en Los Ángeles, pero donde quiera que se encuentre, gracias, hermana, por también estar fiel a este programa, que también pues está siempre pendiente semanalmente. No la conocemos personalmente, pero en el Señor, Dios le bendiga. Y también tenemos acá a nuestro hermano, aquí dice Palasmequel, traducido en español es Francisco Miguel. Así que también, hermano Francisco Miguel o hermano Palasmequel, también le decimos feliz cumpleaños. Según ahora la tecnología, amanecí hoy en la mañana
y Facebook me dice, hoy es cumpleaños de Palasmequel. Así que hermano Palasmequel, pues disfrute esa carne asada, disfrute esos pastelitos, ya que no estamos allá, pero le deseamos las bendiciones de Dios sobre su vida. Así que sigamos adelante. Bueno, después de haber pasado a los saludos, quiero ahora, en este momento, a pasar a la palabra del Señor. ¿Cuántos les gusta escuchar palabra de Dios? A los que estamos, bueno, seguramente a los que nos están mirando esta estación, les gusta la palabra del Señor. Pero por si algún caso es su primera vez que usted se sienta a ver un programa cristiano, hoy vamos a hablar de la Biblia, predicar la palabra del Señor. Y solamente les pedimos 20 minutos de su tiempo, si no, tal vez 30 o tal vez menos, porque no me gusta hablar muy extenso, porque a veces hablar mucho ya la gente no capta y pues va, o no, nuestro cerebro no alcanza a captar todo. Bueno, ahora quiero que abra su Biblia conmigo en el libro de Daniel, donde estaremos iniciando el mensaje de hoy. En el libro de Daniel, capítulo 6. We're going to be looking in our Bible in the book of Daniel, chapter 6. Daniel, chapter 6, verse 1 to 14. En el libro de Daniel, capítulo 6, del verso 1 hasta el verso 14. Y de ahí usted puede brincar del versículo 17 hasta el versículo 23, donde vamos a estar mirando la vida de Daniel. ¿Cuántos han visto esta historia, hermano? Amén. Mientras que usted abra su Biblia, mandamos un saludo a nuestro hermano Pablo Pascual Sebastián, que también manda un saludo y también manda bendiciones para nuestro hermano Palasmequel por su cumpleaños. Y también nos está aquí mirando nuestro hermano Esteban Carrillo. Esteban Carrillo, gracias hermano Esteban por apoyar este programa. Ahora, pasamos a la palabra del Señor. Esta semana llegué en la noche en la casa y de repente veo a mi esposa. También mi cuarto, hermanos, tengo una televisión que, bueno, mi esposa me compró, podemos decirlo. Una televisión de 65 pulgadas, imagínense, hermano, grande. Y cuando entras en el cuarto, lo primero que miras, gran pantallón, ¿verdad? Y de repente cuando entro mi recámara, mi esposa estaba mirando la película de Daniel. Cuando Daniel era acusado, ¿verdad?, por ser fiel a Dios. Y que en ese momento, según si usted lee en el libro de Daniel, capítulo 6, del verso 1 hasta el verso 14, y usted mira ahí, verá que se había hecho, verá, un escrito que nadie podía adorar a ningún dios por cierto tiempo, y cualquiera que adorara a cierto dios, y entonces lo iban a meter a un foso de leones de castigo para que se muriera. Entonces, cuando yo entré en la recámara, cuando mi esposa estaba mirando eso, me llamó la atención la película, porque es otra cosa es mirar, otra cosa es escuchar, ¿verdad? Entonces, cuando yo la miro la película, me quedo sentado en el sofá que tengo en mi cuarto, y hasta me daba ganas de llorar cuando miraba esa película, porque yo admiraba lo que era la integridad de David, de Daniel, que diga, hermano, la integridad de Daniel. Wow, cuando veo a Daniel, hermanos, y cuando yo leo la palabra del Señor, y cuando yo analizo la vida de Daniel, un hombre íntegro, hermanos. Con Daniel entendemos que el valor más importante de una vida se mide por su integridad. Escuchen esto, hermanos. Lleven esto en su mente. Escúchenlo. Con Daniel entendemos que el valor más importante es en una vida. En una vida se mide por su integridad.
Un cierto pastor hace unos años atrás vino a nuestra iglesia a predicar. Y él decía, la integridad de un hombre no es cuando está en público. La integridad de un hombre no es estando en un público y lo que habla. Él decía, la integridad de un hombre es cuando está solo o cuando está detrás de una puerta en una recámara encerrado. Y ahora él ahí es con Dios. Ahí se ve lo que es la integridad de un hombre. A lo escondido, cuando nadie te ve. Allí se mira tu integridad. Porque mucha gente dice, ah, bueno, hay un dicho, dice que lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas, dicen, ¿verdad? Entonces muchos van a Las Vegas, dicen, no, pues nadie me ve. Aquí no está el pastor, aquí no están los miembros. No, pues qué importa, nadie me ve. Y hacen y deshacen, hermanos, y de repente regresan a California y le dicen, ay, Dios mío, perdóname. Entonces la integridad no es, hermanos, ser íntegro no es ser íntegro al ser humano. Un hombre íntegro a Dios es aquel que ha tomado la gran importancia, lo que vale Dios para él. No les voy a leer todo el capítulo 6 que acabamos de mencionar, pero usted léalo ahí en su casa, y si no lo quiere leerlo ahorita, escúchelo. Pero allá habla de Daniel cuando era metido en el foso del león. Y ahí nos damos cuenta y analizamos que Daniel estaba bajo una perspectiva, y como esa virtud que él tenía del espíritu de vivir haciendo honor a su nombre a través de cuatro reinos. ¿Sabían, hermanos, de que Daniel estaba honrando su propio nombre primero? Bueno, primero a Dios, ¿verdad? Pero su nombre de él, estaba honrando su nombre. ¿Saben que Daniel significa Dios es mi juez? Si alguien por allá me está mirando, allá sentado, y se llama Daniel, mira, o si no, agarra un teléfono y pregúntale, si usted tiene un iPhone, usted pues, diga Siri o Siri, no sé cómo usted le dice, ¿qué significa Daniel? Según el significado de Daniel, hermanos, es Dios es mi juez. ¡Wow! Y yo hoy, hermanos, estaba yo mirando por Google para qué significa Pascual. Y decía Pascual relativo a la Pascua. Wow, dije, entonces tengo un nombre muy, muy importante. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un nombre, pero cada nombre tiene su significado. Yo precisamente hoy estaba yo mirando y estaba mirando por internet. Y quería yo mirar, ¿cómo se llama? ¿O qué? María, ¿verdad? Y cuando miré por medio de Google, ¿verdad? Y miraba en este Google porque quería saber qué significa el nombre, ¿verdad? De mi esposa. Y ahí nos decía este Google, ¿verdad? ¿Qué significaba María? Y me decía algo muy importante y dije, wow, entonces cada nombre tiene un gran significado. Wow. Entonces, mis hermanos, cuando miramos esto y miramos el significado de nuestro nombre, tiene una gran importancia. Ahora, Daniel sabía que su nombre tenía gran importancia, y es por eso él dijo, no puedo yo defraudar a mi Dios, no puedo defraudar a mi Dios. Y por tanto, esta virtud que él tenía, este espíritu virtud que tenía de lo que es la integridad,
Él dijo, voy a cumplir el significado de mi nombre, pero a la misma vez le voy a ser fiel a mi Dios, que es mi juez. La integridad de Daniel. ¡Wow! Y cuando estudiamos y seguimos mirando el nombre de Daniel, que significa juez, y si alguien hizo honor a su nombre, fue el joven que vivió en el palacio del rey. Este joven vivió en el palacio del rey. Hermanos, no, él vivía bajo los techos, bajo el techo del rey. Vivía un palacio hermoso, grande. Pero a la misma vez, muy lejos de la tierra de sus padres, desde que salió su familia, él podía decir: Dios es mi juez. Daniel ya no estaba en Jerusalén, ya no estaba donde venía de sus padres, había sido cautivo, ahora estaba en Babilonia, en un lugar desconocido. Pero a pesar de que estaba lejos de la tierra de sus padres, él nunca se olvidó quién era su Dios. Y hay algo que yo veo aquí hablando de la integridad, hermanos. Es que no importa dónde estemos, somos cristianos, somos hijos de Dios a donde quiera que estemos. Si tú viniste de México, está en los Estados Unidos, viniste de Guatemala, viniste de Perú, no sé, de cualquier otro continente que hayas venido, pero si tú recibiste al Señor un día en tu corazón, no importa en qué país estés, tú tienes que ser íntegro a tu Dios. Puedes ir a Japón, puedes ir a Rusia, puedes ir a otro país, pero cualquier país que estés, así como lo hizo Daniel, él dijo: Dios es mi juez. Wow. Él no negó a Dios, él fue, hermanos, totalmente íntegro a Dios. Él fue íntegro al Señor y él siguió, hermanos, clamando y nunca negó quién era su Dios. Él, por tanto, Dios lo llevó en grande a Daniel. Si usted estudia la historia de Daniel, hermanos, Daniel siempre honró a Dios. Él dijo: Dios es mi juez, no el hombre, no el hombre. Mi Dios es mi juez, no el rey de Babilonia o de Persia, sino Dios es mi juez. Belsasar, el Nabucodonosor, el rey de Persia, pueden levantar tantos escritos y pueden decir que no adore a mi Dios. Pero él decía: yo no honro a los hombres, yo honro a Dios primero, decía Daniel. Un hombre íntegro, hermanos. Wow. Yo me admiro de la historia de Daniel. La integridad de Daniel. El temor es a Dios. O sea que su vida estaba centrado en Dios. El temor es a Dios y no al hombre. Era un hombre muy íntegro. Él sabía que la única persona a quien debía dar cuenta cómo vivía no era a Nabucodonosor. No era a Belsasar. No era a Darío. No era a Ciro. Sino que él sabía que la cuenta si lo iba a dar a Dios. Usted se puede esconder del hombre, usted se puede esconder del pastor, usted se puede esconder de su esposa, su esposo. Usted se puede, jóvenes que me están escuchando, puede esconderse de su papá y mamá y usted dice: oh, nadie me mira. Claro, humanamente nadie te mira, pero hay un Dios que te ve. Y un hombre que es íntegro a Dios, donde quiera que esté, él quiere honrar a Dios primero, donde quiera que esté. Porque él no está aquí para agradar al hombre, sino el hombre íntegro está para agradar a Dios. Su vida está centrada en Dios.
Esa era la vida de Daniel, hermano. Cuando yo, si, esta es la pura introducción, hermano. Este mensaje lo vamos a desglosarlo como en tres mensajes. Ahorita solamente quiero entrar en lo que es la introducción del mensaje para que pueda entender la integridad de Daniel. Y seguimos mirando de que todo lo que hacía y todo lo que se movía giraba en torno a su Dios. Si usted no ha visto la película de Daniel, tal vez lo ha leído, pero si usted lo quiere ver, métase ahí en el YouTube y ponga ahí película de Daniel, el foso de león, o como lo ponga, ¿verdad? Y ahí le va a salir, usted lo ponga a ver. Y usted va a ver, wow, qué hombre íntegro. Este hombre, todo lo que se movía, todo lo que él hacía, giraba todo al entorno a su Dios. Él antes de hacer algo, él antes de mover algo, él antes de mover un pie para hacer una decisión, siempre iba a su Dios y consultaba a Dios. Dios, ¿qué piensas? ¿Hago esto? Si es tu voluntad, muéstramelo, Señor. ¿Y cómo se cumplió el significado del nombre de este hombre que hizo esto, que fue íntegro a Dios, que Daniel afirmó que Dios era su juez en la manera como comía aún, hermanos? Aún en la manera que él comía, él le preguntaba al Señor, Señor, pues la manera de comer es así, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres, Señor, no a mi manera. La manera, hermano, imagínense, Daniel aún en la manera de comer, todo lo que él hacía, hermanos, aún en su, vemos cómo es que pues, de tanto que era tan íntegro a Dios, por eso Dios se lo usó de una manera grande en la interpretación de sueños, en escribir libros, en la manera que él oraba. Dios se glorificaba en su vida. Dios se manifestaba en su vida. Pero ¿saben por qué? Porque era íntegro a Dios. Y a la misma vez Daniel estaba honrando su propio nombre, porque sabía que Dios era su juez. Y él dijo, no, antes de defraudar a mi Dios, no me voy a defraudarme a yo mismo. Y es cierto, hermanos. Cuando tú cometes algo malo, cuando tú haces algo malo, tú no defraudas a las personas que están a tu lado primero, no. Tú te defraudas a ti mismo. Por eso tu conciencia no te deja en paz después de haber hecho algunas cosas que no deberías de hacer. Por eso Daniel la pensaba antes de hacer cualquier cosa. Él decía, Señor, todo lo que se mueve, todo lo que quiero ser, quiero que sea tu voluntad, Señor. Wow, la vida de Daniel era tremendo, hermanos. Si usted no lo ha leído, lea la Biblia ahí en Daniel capítulo 6. O ponga una película allá y usted va a mirar la vida de Daniel, cómo era muy íntegro aún en su forma de orar. Y cuando oraba, recibía la gloria de Dios y la respuesta de Dios en sus oraciones. Y nosotros analizamos en esta última parte la vida de Daniel. Fue única en su vida. ¿Cómo única? La oración de Daniel era totalmente, hermanos, atrevido. Hay una palabra que se dice audaz. O sea, la palabra audaz significa arriesgado, atrevido. Esa era la oración de Daniel. Él oraba, pero totalmente él sabía que Dios tenía su respaldo. Él sabía que si él siendo íntegro a Dios, Dios tenía, lo tenía a él, lo guardaba, lo iba a cuidar, lo iba a proteger. Él sabía que Dios no lo iba a abandonar. Él dijo, no, mi Dios primero. Wow. Entonces sus oraciones y todo lo que él hacía, hermanos, era desafiante y disciplinado. Esa era la oración de Daniel, hermanos. Cuando él pedía algo, él sabía lo que estaba pidiendo a Dios. No como muchos de nosotros, hermanos, de que
Solamente nos la pasamos pidiendo a Dios. Y ya cuando Dios nos lo da, no sabemos ni qué hacer con ello. A cambio, Daniel no. Daniel oraba a Dios, pedía algo a Dios, pero a la misma vez le decía al Señor: Señor, disciplíname, enséñame cómo voy a llevar a cabo esta bendición que tú me vas a dar. Él actuaba, hermanos, esa era la integridad de Daniel. Era tan íntegro, hermanos, que todo lo que él hacía era bajo la dirección del gran Dios. Él no era aquellos que solamente oraba, como muchos se ponen a orar y no sabemos ni siquiera lo que estamos orando. Daniel era tan íntegro que él quería que su oración fuera efectiva y fuera también disciplinada, que todo lo que él oraba y que todo lo que él iba a recibir de parte de Dios sea hecho conforme la voluntad del Señor. Él no estaba interesado en cuál era la opinión de Nabucodonosor o de Belsasar o de Darío. Para Daniel, lo que Dios pensaba era lo más importante, y eso es integridad. Wow. Escuche bien esto, hermanos. Para Daniel, lo más importante era la aprobación de Dios. Esa es integridad, hermanos. Pero primero nosotros lo que hacemos es, vamos con el doctor primero y recibimos la aprobación del doctor, y después le decimos: Dios mío, y vamos con Dios de último. Pero Daniel no era así. Daniel iba a Dios, y si Dios le decía: mira, amigo, ve al hospital, yo te puedo sanar, te puedo curar, pero también para eso dejé la ciencia, para eso dejé los doctores, ve allá y el Señor te va a decir. Pero a veces nosotros, hermanos, hacemos lo que queremos y dejamos a Dios de último. Pero Daniel, él, lo importante de él era la aprobación de Dios primero. Y yo te pregunto a ti, mi hermano, y fíjese que ahora ya, aprovechando, aquí está el grupo Alabanza sentado escuchando el mensaje, ¿verdad? Y hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos cometido una locura, ¿verdad? De que buscamos la aprobación del hombre primero. Tal vez vamos a decir ahorita, los músicos que están aquí, ¿verdad? No sé si hay alguien, tal vez de repente Emiliano los llamó acá: Gerardo quiere venir a tocar. Déjame ver qué dice la novia, ¿verdad? No dijo eso. Déjame ver qué, a ver si me aprueba la novia. Aquí a Josué. No digo, no, pues déjame ver qué dice mi mujer primero. No. Sino él, cuando entra el llamado y escucha la voz de Dios, y él se acuerda que hizo un pacto con Dios, que en las buenas y en las malas te serviré, Señor. En momentos difíciles te voy a servir, Señor. Esa es integridad, hermanos. Pero si usted dice que usted busca aprobación del hombre primero y después viene a buscar segundo la aprobación de Dios, eso no es integridad a Dios. Ese es ser íntegro al hombre, pero no a Dios. O tal vez eres íntegro a ti primero. Déjame pensarlo, hermano. Ahí le aviso en una semana. Ahí le aviso el otro mes. O sea, usted está buscando su propia aprobación primero, pero no la de Dios. Daniel no era así, hermanos. Para él lo importante era la aprobación de Dios. Entonces, cuando estudiamos el libro de Daniel, capítulo 6, cuando miramos esa historia, él oraba a Dios en la mañana, a mediodía, en la noche. Oraba a Dios, adoraba a Dios. Era un hombre muy íntegro al Señor. Y ahí nos damos cuenta de que hay muchos ejemplares en la Biblia. Podemos hablar de tal vez de Abraham. Podemos hablar de otro grande siervo de Dios que fueron íntegros al Señor. Pero uno de ellos es Daniel, que vamos a decir que superó a todos de la integridad. Imagínense, hermanos,
la historia de Daniel puesto en cuevas de leones. Imagínense, Daniel, hermano, lo meten en una cueva de leones, donde si no hubiera sido íntegro a Dios, los leones lo hubieran devorado. Pero cuando yo miraba la película con mi esposa en mi cuarto y miraba la historia de Daniel, y cuando Daniel lo metían en la cueva de los leones, Daniel ahí después, hermanos, lo llaman y el rey preguntando: Daniel. Y él salió como si nada. Y en la película, verán, y en la Biblia también muestra que la boca de los leones fueron tapados por el poder de Dios. Es que cuando en inglés hay un dicho que dice "He got our back", ¿verdad? Ahora en español si lo traduzco es diferente, ¿verdad? No soy tan correcto, ¿verdad? Pero lo que quiere decir en inglés "He got your back" es de que Él nos respalda, Él está con nosotros. Donde tú caminas, Él va detrás de ti, va a un lado de ti. Él no te va a dejar. Cuando eres íntegro con Dios, Dios también va a ser íntegro contigo. Y así Daniel, él por eso, hermano, podemos ver que Daniel superó la integridad de él, que muchos siervos de Dios en la Biblia. Este hombre fue puesto en un foso de león y él, hermanos, mantuvo creyendo al Dios Todopoderoso. Wow. Y es por eso, por esa lealtad, por esa integridad, el hermano llegó su nombre, imagínense, fue honrado su nombre a través de 4 reinados. Un hombre, hermanos, que fue conocido, los cuales son las pruebas a las que es sometida la integridad. Daniel fue sometida en integridad, y ahí nos damos cuenta al final de la victoria de Daniel. Entonces, siguiente mensaje que voy a hablar de Daniel, de la integridad de Daniel, es de que la integridad también es probada. La integridad es probada, hermanos. Y Daniel fue probado. Fue probado, puesto en foso de leones. Entonces, hoy cerramos con este mensaje. Damos gracias a nuestro hermano Diego Baltazar, que nos está mirando. Creo que es de hermanos de CBK, la iglesia Centro Bíblico Canjobal. Nuestro hermano Christian López. Hermano, gracias, hermano Christian, por apoyarnos. También vemos a nuestro hermano Beto Hernández, que está mirando también el programa. Gracias, hermanos, por apoyar este programa. Y con esto vamos a cerrar con una oración. Quiero orar por tu vida. Y después de eso, si el grupo Alabanza puede pasar a cantar un canto, si usted quiere reconciliarse con el Señor, quiere ser íntegro con Dios y pedirle perdón al Señor, que tal vez alguna vez usted ignoró que Dios lo estaba mirando y usted hizo cosas que no debería hacer, pero usted sabe que hay un Dios. Y por eso a veces muchos de nosotros decimos: ¿por qué me va mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué allá? ¿Por qué aquí? Es que Dios no te abandonó a ti, sino que tú abandonaste a Dios. Ahora, Dios es también bueno y Él perdona. Y si tú le pides perdón, Él puede también otra vez y decirte: hijo, no te preocupes. Si tú vas a ser íntegro a mí, yo también te voy a ser íntegro. Puedo cambiar las cosas y darle vuelta a las cosas alrededor de tu vida, cambiar todo lo negativo a algo positivo. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Señor amado, yo ruego por mis hermanos que nos están mirando. Este mensaje, hablar de la vida de Daniel, de la integridad de Daniel, un hombre que fue íntegro, Señor, en todo aspecto de su vida. Pero también pedimos que tú guardes a la iglesia en todo el mundo, que la iglesia hoy en esos tiempos difíciles aprendamos a ser íntegros a ti.
No importa dónde estemos caminando, pero que sepamos que Dios es nuestro juez, que nos está mirando donde quiera que andemos. Y si hay alguien que tal vez en su integridad le falló al Señor, hoy te ruego, Padre, que tu gracia, tu poder llegue allí donde está, Señor. Perdónalo, perdónala, levántala en el nombre de Cristo Jesús. Recibe hoy esa paz de Dios sobre tu vida. Levántate en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Los esperamos próximo programa, la semana que viene. Dios les bendiga. Vamos a adorar al Señor. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti. Aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Yo creo en ti. Creo en todo lo que haces. Creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti. Aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas y eres quien me da la fuerza. Y ha creído siempre en mí. Se acabará con todo, yo diré, y eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabará con todo, yo diré.
levantarás. Yo creo. Jesucristo, te damos gracias. Amén.